Hola mis amigos de Cito Caterrare, pues bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a mostrar un poco de lo que es Room Distrito Cuaterraya y sus actualizaciones. Y también les voy a mostrar los nuevos miembros de la familia de Distrito Cuaterraya, que para los que me siguen en Instagram, pues ya los han de haber conocido. Y pues vamos con este video a darle. Ok amigos, pues vamos a entrar al Room Distrito Cuaterraria, en el cual pues desde un principio se ven ya animales. Y pues al principio tenemos aquí a los erizos, la sección de los erizos. Aquí tenemos a uno, aquí tenemos a otro. Como lo pueden ver, ahí lo tenemos, es un macho. Después acá tenemos a otros, otro macho. Y acá arriba tenemos a una hembra y acá tenemos a otra hembra, en el cual dos de estos son hijos de los papás de aquí también. Y bueno amigos, pues aquí tenemos entonces esta sección que es la de los erizos. Y pues vamos a seguir con el tour por Room Distrito Cuaterraria. Y después lo que vemos aquí es un topper. Y pues qué dirán, ¿qué contiene ese topper? Pues es una pitón bola 66, nominal 66% albino. Y vamos a abrirlo, es un macho. Aquí ya tenemos, vamos a destapar este también. Aquí vamos a poner esta tapa. Y aquí tenemos a la pitón bola nominal 66% albino, head albino. Vean la que chulada. Parece que va a entrar en muda porque tiene los ojos un poco lechosos. Y espero algún día hacerme de una hembra para tener una parejita y después ya hacer pues un pequeño proyecto. Esto sí no es como tal mi proyecto de reproducción de pitón bola hasta ahorita, pero vamos a hacer una la parejita para tener unos y vamos a dejarla aquí. Y aquí le ponemos su tapita, su cuevita que ahí se va a meter y la vamos a tapar. Listo. Después nos vamos abajo un poquito más. Esta parte pues no tiene nada, son las servitoallas y todo eso. Pero pues a los que les interesa, aquí las tengo tapadas. Y quiero mostrarles a un miembro que ya tiene bastante tiempo con nosotros. No más que quiero mostrárselos, pero les voy a hacer en otro video cómo es que se unió a la familia de Distrito Cuaterraria, porque no estaba planeado este animalito. Y la verdad es un video que espero que lo disfruten cuando lo suba. Lo suba y lo graben, vean. Es una ratita que llegó con otra. Pero ahora sí que esperen el video de cómo es que llegaron las dos. ¿Dónde está la otra? Pues ya se los comentaré en el próximo video. Y esta es una mascota, un nuevo miembro también de la familia de Distrito Cuaterraria que llegó desde chiquito. Y esperen próximamente ese video explicando por qué tengo una rata de mascota. Aquí la tenemos con su ruedita para hacer ejercicio, su alimento ahí. Tenemos todo. Y amigos, quiero mostrarles algo que nació en Room Distrito Cuaterraria. Que eso sí no se subió tanto en Instagram. Pero vamos a mostrárselos aquí. Aquí tenemos a cuyos ya destetados. Ahora sí que son cuatro. Que para los que sean de Guadalajara y que estén interesados, están a la venta. Los tengo en este espacio porque ya los voy a empezar a ofrecer. Ya están destetados. Vean qué bonitos están. Este, la verdad, está bien curioso, bien bonito. Son de pelo largo. Y ahorita les voy a mostrar a los padres. Que la neta están una chulada. Y vamos a cerrarlos aquí. Y proseguimos con el tour. Y pues aquí tenemos todo el cablerío. Ahora sí que es inevitable con este mueble que tengo. Pero pues ya después empezaremos a hacer un poquito más a trabajar. Poco a poco vamos trabajando. Y de este lado, pues tenemos al dragón barbudo. Vean nomás el buen Josh. El Josh Amigips. ¿Qué pasa, gordo?
que ahorita le vamos a dar de comer un poco de zanahoria, porque quiero decir que este dragón barbudo yo les doy la alimentación muy variada. Le doy insectos, le doy tenebro, grillo, cucaracha y también verdura. Hoy le tocó zanahoria. Vean nomás. Nos admira, admira la cámara. Y podemos cerrarle aquí y ahorita acompáñenme a alimentarlo un poquito. De este lado tenemos a las dos retics que fueron mis... Esta fue mi primera retic, después fue esta. Y hasta abajo hay otras que ahorita se las voy a mostrar, que para los que no vieron mi video presentándolas, se los dejo aquí para que lo vayan a mirar. Aquí tenemos a una. Esta es una Motley 100% Head Caramel o Purple, posible citrón, que hoy le pusimos el LED. Ahí lo tenemos el LED para que cuando vengan personas aquí a visitarnos, pues las alcancen a apreciar mejor. Porque quiero que vean, la verdad, o sea, quiero que vean sin foco. O sea, no se alcanzan pues a verme bastante bien. Y pues con el foco le da otro toque. Vean nomás. Si se alcanzan a ver los colores, vamos a abrirles. Aquí le tengo estos seguros porque de este lado tenemos a los cuyos. Y no vaya a ser una de esas, como son expertos en escapear, se vayan a escapar y se vayan a comer a los cuyos. Esta la otra vez me mordió. Fue la primera vez que me mordió este retic, que de hecho anda en muda. Ahí hay pedacitos de que se empieza a rascar. Te le voy a poner un poquito más de humedad. Y esa es una Motley albina o la vender o algo así. Y esta es la que ya les mencioné. Vean qué chulada de ejemplar. Y quiero recalcar algo de aquí. Estoy haciendo un experimento en este, estoy dando como un power feeling, en el cual estoy dando un poquito más de alimento. Y a esta apenas estoy empezando a dar como un 20-25% de la alimentación, de lo que pesan. Esta la otra vez se comió una rata de 110 gramos, pesa 500 gramos. Y esta pesaba como 400 y también pues, no tenía de unos 90, 100 gramos y también le di una. Y quiero que vean, a ver, en la que si no vas a morder en cámara. Que de hecho nunca me he mordido esta. Pero vean qué chulada de ejemplar. Vean a ver con el dragón barbudo, cómo se le queda viendo. Y pues vamos a seguir con más de este video. Y bueno amigos, pues de aquí abajito de esto tenemos a las tortugas, que estas la verdad es mi gran orgullo, porque fueron mis primeros reptiles que tuve. Ahora sí que fueron mis primeros reptiles para cuando, de todo lo que empezó. Ahora sí que todos los reptiles que tengo fueron mis primeros reptiles, y la verdad las compré bien chiquitas y quiero que vean cómo están ya de enormes. Esa es una pavorreal hembra y esta es una Bailey Picta macho. Que por, verán sus garras, la verdad es que sí, es evidente que es macho. Y vean esta hembra, o sea, sus garras son más pequeñas. Y la verdad es que este LED que le puse, como no tiene nada de sustrato abajo, también me ilumina lo que son las tortugas de aquí abajito. Que allá tenemos a la tortuga concha blanda. Vean, ahí está. Que próximamente les voy a estar cambiando estas tinas para poderles poner más agua. Porque como les puse para estas, para las retics, tienen hoyos y luego se tiran y pues no va a ser un corto. Y pues por eso está un poquito bajito. Pero ahí tenemos a una con pececitos para que casen, porque eso les ayuda bastante. Y acá tenemos a la tortuga lagarto. También con pececitos por ahí. Que también voy a hacer otra vez estéticamente ya estos terrarios, porque ya están creciendo bastante. Veanla, ahí la tenemos. Chulada. Estas también les doy una dieta súper variada. Les doy ahora sí que pollo, pescado. Les doy a veces pedacitos de rata de cuando toca alimentar con a mi varano y al tegu. Ahora sí que les doy una dieta bien variada. Y obviamente también insectos. Y aquí tenemos de este lado a la... déjenme ver cuál es.
Esta es la Lemon Glow, un poquito agresiva. Aquí en esta, vamos a agarrarla así. Veanla, qué chulada. Se pone en posición de defensa. Porque la verdad, esta sí tira mordidas a veces. Cuando no la hemos agarrado. Cuando yo la agarro, ya se pone tranquilona. Ya le agarramos el rollo. Esta es una Lemon Glow hembra. Ahora sí que la neta me encanta esta. Me encanta también su actitud. Su actitud me encanta, por eso me la llevé. Y también le falta un poquito de limpieza, agua. Que ahorita la voy a poner. Aquí tenemos el nombre: es una Lemon Glow 100% Head Albino. Que la vamos a meter aquí para mostrarle rápidamente a la otra. Que también quiero aclarar: sus placas están abajo, hasta el fondo. Y aquí tenemos a la Motley Tiger. Esta es una chulada. Que si las quieren ver más a detalle, les dejo el video de mostrando la Retix. Que las compré con mis amigos de Fenny Reptiles. La verdad es una chulada de ejemplares. Pura calidad con ellos. Que ya estarán próximamente a reproducir más. A que les salgan más puestas. Para que esperen el próximo año. Ahí van a tener bastantes. Traen buenos proyectos los mis amigos de Fenny Reptiles. Y pues aquí tenemos a una Motley Tiger macho. La verdad es que esta, pues muchos dirán: ah, pues te hubieras comprado más hembras porque ya tienes un macho, ¿no? Pero pues esta me gustó bastante. Es macho también. Chulada, chulada. Y pues vamos a seguir con el tour. Y se viene, voy a mostrarles a los cuyos. Para después de los cuyos mostrarles a uno más de los miembros de la familia de Distrito Cuaterraria que se nos unen. Así que vamos por los depas de los cuyos que están aquí. Está bastante elegante. Vean, amigos. Aquí tenemos a uno. Aquí tenemos a uno. Y acá tenemos al otro. Él se llama Scarface porque en su cara la tiene dividida en negro y en blanco. Y este se llama Nieve. Y acá abajo tenemos al buen Champi. Chulada, es el consentido este gordo. Este, como verán, fue el primer cuyo que tuve. Y ese que está ahí, que no enfoca, ese es Mr. Pompitas. Es de pelo largo. Y de este lado tenemos a la mamá. Nomás como parió, se desgastó un poco. A ver si sale por aquí, está dentro de esto. Ahí está. Y pues como parió, ahora sí que varias crías de aquí. Para no desgastarla, la separé para que se alimente y todo bien. Y pues acá tenemos al hámster. Ahora sí que nunca sale, por ahí se verá, ahí se mete todo. Y pues la verdad es que ya está bien viejito y pues no me gusta tanto molestarlo. Pero pues ahí tenemos al Mr. Chapino. Acá tenemos a estos dos cuyos que son los hijos de Champi. El que está ahí, que es Copo y Nieve. Ah, perdón, el de acá, el blanco, era el buen Ice. Este es Ice, perdón, este es Ice. Y los de acá es Copo y Nieve. Copo es el que tiene la nariz un poco grisácea, que es ese. Ahí está. Se le puede ver. Y acá tenemos a Francesito, Chocolate. Ahí tenemos a Galleta y Antifaz, que también son hijos de Champi. Estos dos no, pero este sí, es hijo de Champi. Y bueno, amigos, aquí como verán está bastante grande. Es donde está el nuevo miembro de la familia de Distrito Cuaterraria, que es una chulada de animal. Es un hurón, la verdad es una de mis mejores mascotas, la verdad. Me encanta, la verdad. Este es un travieso. Véanlo. Vean. Y ya se queda salir, él sabe que ahí. Y la verdad es que es bien inteligente porque anda en toda la cama. Y solo aquí en esta parte es donde se mea y se caga. Y pues aquí lo tenemos. Ahí lo vamos a dejar un rato. La verdad, este lo compré en el Buen Fin.
Que es un gordo, chulada. La verdad es una buena mascota para tener. Que ya estaré hablando de su alimentación, de todos sus cuidados. Ahora sí que dedicándole un video solamente y exclusivamente para él. Igual para la rata, su historia, cómo es que llegó. Y espérenlo próximamente. Pues como sabrán, aquí tengo a todos los geckos. El proyecto de el próximo año. Todos estos son machos. Y nomás dos que están por aquí. Nomás que ayer limpié un poquito y les di de comer y los moví. Dos de estos machos están a la venta. Todas estas son mis hembras. Son 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 hembras reproductoras que para el próximo año van a estar listas para darle con todo. Y pues acá tenemos al buen. El Tegu, que ahorita ya como ya es un poquito noche, ahí nomás se ve la cola. Y pues su terrario. Y de este lado, amigos, quiero que lo vean. Acá tenemos un poco de remodelación. Quiero mostrarles aquí esta parte. Tenemos la gorra de Charlie. Charlie Geckos. Aquí lo tenemos para que lo sigan en su canal. Ya está haciendo buenos videos, la verdad. Y aquí hay mis gorras. La gorra de GM Reptiles que me dieron Animalia. De Aquaparruquín. Y aquí tenemos a mis peces puffer que ya estaré hablando de sus cuidados, de cómo hacer agua salobre para mantener a estos peces. Y quiero hacer una pequeña aquí énfasis. Esta pecera está un poco llena de sarro porque le había puesto otros peces y los pasé a la pecera grandota que tenía con ellos porque tenía monodáctilos, escatófagos y tenía bastantes peces. Pero como ya brincaron, se creyeron, liberan a Willy y brincaron, pues empezaron a morirse. Y ya solo me quedan otra vez los puffer y los volví a pasar aquí. Y la verdad en este acuario es donde inicié y me trae bastantes nostalgia porque para los que me siguen desde un principio, así hasta también era el acomodo. Hice muchas cosas que estaban igual como empecé, excepto por todo esto. Y aquí tenemos a la tortuga. Por aquí, que también la vamos a alimentar. Aquí tenemos a la tortuga. Que le hace falta un poquito de agua. Ahorita la vamos a alimentar. Acá de este lado. Pues tenemos a la iguana. Que también la vamos a alimentar. Y también próximamente vamos a hablar de su alimentación. De su suplementación. Cuidados básicos. De todo. Vamos a empezar a hablar un poco. Y también de esta tortuga, cómo es que la mantengo. Ahorita le falta, puede echarle agua y todo eso. Y acá tenemos al buen ma el varano, el Milton. Que está enorme, es una chulada. Véanlo. Ya hay que empezar a pensar en un terrario muchísimo más grande. Que mi tirada después es hacerlo este recorrido, o sea, hacerlo más grande hasta acá. Que mide 80 centímetros, se mide 90, son como 1,5. Igual de alto 60. Y de fondo son 90 centímetros hasta allá. Y vámonos. Tegu también igual hasta allá, pegado hasta allá. Iguana, y ahora sí que voy a ocupar una escalerita para subirme y poder ver todo esto. Aquí tenemos suplementación. Yo utilizo Rapashi. Mis productos. Más Rapashi, más Suri. Y también más productos de. Terraria, aquí mis gafés de prensa, de VIP, también de Animalia. Y la verdad es de que vamos a alimentar un poco a, ahora sí que a la iguana, a la tortuga y al dragón barbudo. Acompáñenme. Ok amigos, pues ya les puse zanahoria. Ahora sí que yo les doy una dieta muy variada, nomás que ahora sí no tenía ya más nopal que les doy. También lechuga de esa de la escarola. Ahora sí que le doy una dieta muy variada. Pero pues lo voy a suplementar con mis productos de acuafibra. Que tiene ahora sí que bastantes nutrientes. Que para los que interesen, contáctenme en Instagram. Y ahí les puedo hacer saber el precio, los beneficios y todo detalle. También tengo un video que se los dejo por aquí. Listo.
para que sea una dieta completa. Se lo damos aquí a la tortuga. Vamos a ayudarle a ver si come para que coma más rápido. Y vean ustedes. Y vamos a poner también el de la iguana. Vean nomás, amigos. ¿Cómo la puse? La puse al revés. Ay, nomás. ¿Estaré bien de la cabeza? Bueno, y vamos a alimentar también a la iguana. En lo que se animan, también vamos a poner al dragón barbudo. Que el dragón barbudo, la verdad, ese sí se deja ir rápido. Bueno, amigos, aquí tenemos al hurón ya comiendo. Trae hambre. Y bueno, amigos, vamos a proseguir con esto. Aquí vamos a agarrar el platito de este. Ya sabe que le vamos a dar de comer. Aquí lo ponemos. Un poco de zanahoria. Ahí está. Y empezamos a suplementarlo con este, mi producto. Y vámonos, va para adentro. Bueno, amigos, ahí está, lo verdecito es mi producto. Vean. Se lo come bastante bien. Y también, pues vamos a alimentar ya de una vez a la ratita Cookie. Aquí. Y también al buen Chapino, a ver si sale. A ver si saliera ahorita que lo huela. Vean, amigos, ya la iguana ya se acercó a comer su zanahoria con mi complemento de mi producto Aquafibra, que es este Aquafibra Potencial. Te sacó de rollo porque me metí a grabar. Pero vamos a dejarla así, mejor para no estresarla. Y vamos a ver si la tortuga está comiendo. No, no quiso ahorita. A ver, aquí está. Y también, como ya está sequecito, está. No tiene agua, pues vamos a humedecer. Y bueno, amigos, espero que le hayan disfrutado de este video, que les haya gustado este hurón que se llama Mani Manito. Y no se les olvide suscribirse, seguirme en mis redes sociales, que es Distrito Acuaterraria, tanto en Instagram como en Facebook. Ahora sí que estoy súper activo en Instagram para si gustan seguirme y hacerme cualquier pregunta, preguntarme sobre mis productos. Y también suscríbanse para que no se pierdan esos videos, que es cómo es que llegó la rata, los cuidados de los peces puffer. Ahora sí que cómo hacer agua salobre, también cómo cuidar al hurón, qué alimentación le doy. Ahora sí que voy a hablar bastantes temas de este hurón porque voy a dar videos exclusivos al buen Mari Manito, que es una chulada, vean nomás. Es un amor de animal. No, la adoro. Y amigos, espero que les haya gustado. No se les olvide dar su buen like, comentar de qué les gustaría que hablara, qué les pareció este video. Y pues nos vemos en el siguiente video, siguiente historia. Adiós.